está arriba y nunca está abajo. Es nuestro siguiente invitado, un comediante excepcional, una tesitura increíble, una facilidad para imitar las voces de los artistas famosos, única. Él es Omar Alonso, el humor de los compañeros. Muchas gracias. Para este aniversario precioso, y venga música porque vamos a celebrar. ¡Ánimo! Más fuerte el aplauso, que se oiga bonito. Voy a cantar suavecito. Oye, Omar Alonso, de veras, es que yo te admiro, yo siempre, desde chiquito ya te veía. Ahora resulta que tienes 18 años, ¿no? Oh, sí, o sea, claro. 18 años trabajando aquí en Televisa, seguramente. No, no, no. Pero de veras, Omarcito, qué lindo y qué Muchas guapo. Gracias, señor. Y además es un placer. ¿Te hace falta un mesero aquí? ¿Me adoptas como mesero? Sí. ¿Por qué me quieres tanto, Tizoc? ¿Por qué no me traes allá? ¿Me llevas con mi tata, Tizoc? Niña bonita. Niña buena. Niña hermosa. Ya, ya, ya. ¿Qué quieres? ¿Tú persigues algo más que algo? Yo nomás te quiero matar el pájaro sin son. Hola, Alonso, pero te digo una cosa. Yo sé que tú eres experto en hacer voces de otros famosos. Es impresionante. La verdad es que sí, es muy difícil. Adoro la forma en que caminas y hasta cuando me miras, yo te adoro, vida mía. Yo te adoro, vida mía. Porque oírte es un placer. Gracias. Te lo juro que yo estaba allá en la cabería y decía, ¿dónde está Amanda? Es un disco de Amanda. Y no, mis respetos, no, qué bárbaro, gracias. Felicidades. Angélica, por ejemplo, más o menos decía, para recordarla. El destino siempre estuvo en contra de nosotros dos, pero nunca pudo más que esta pasión que siento. Francamente, hace rato que estabas haciendo Angélica María. Ajá. Pues, Angélica María, de todos mis respetos, pero nunca cantó tan bien como tú. Y a la voz privilegiada de Omar Alonso. Gracias, José. Como se quería. Y arriba mi Cuba, en tu mundo raro. Y por ti aprendí. Paquita de barrio. Sí, rata, maestro. Rata inmunda, animal rastrero, escoria de la vida, adefesio mal hecho. Oye, bienvenido, la verdad. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Arriba, Guanatos, sí, señor. Sí, señor. Eso. Representado por uno de los mejores imitadores de voces de América Latina. Bienvenido. Muchas gracias. ¿Qué es mejor para los dos que ya no quiera? Cierra los ojos y te vas a dar cuenta. O sea, de verdad, estábamos haciendo ese ejercicio, cerrábamos los ojos y estás igualito. ¡Qué bárbaro! Gracias. O sea, pero además, mira, aparte de lo que es un atributo tuyo muy grande, es que tú no te caracterizas, sino es pura y simple voz. ¿Se imaginan tener el talento de poder cambiar su voz, ser 1,000 personas diferentes en cuestión de minutos? Esa habilidad la tiene mi próximo invitado, a quien llaman el hombre de las 1,000 voces. Adelante, Omar Alonso.